quién no quisiera sanar? Muchas veces, por esta enfermedad, por este dolor, buscamos en diferentes lugares. Yo ya había pasado, hermano, de los brujos, hospitales, no lo hallé. En eso, hermano, fui ahí en busca de esa iglesia con mi bastoncito ahí, porque me quedé inválido, ya no era picaflor y el pico ya estaba doblado. Asesito me fui con mi bastoncito y la gente se reía, se burlaba de mí. En eso, cuando estaba en la dirección que estaba yendo en busca de esa iglesia, en esos tiempos había una emisora Radio Victoria. Y estaba ahí, siempre transmitía, hermano, de la iglesia Dios es Amor. Ahí escuché esa palabra poderosa. Cristo sana y salva. Esa palabra que escuché se grabó en mi cabeza. Llegué donde los israelitas estaban, hermanos, el diácono estaba ahí haciendo humear. Entré a la iglesia, ahí estaban los 10 mandamientos, ahí estaba la fotografía de Ezequiel Ataguzi. Entonces, hermanos, y el hermano me dice: hermanito, ¿qué has venido? Mira, hermano, le digo, una hermana me ha invitado y he venido. Ya, ponte de rodillas delante del mandamiento. Hermanos, delante del mandamiento me pongo de rodillas, no sabía ni cómo pedir nada. Lo único que dije: Señor, escuché tu palabra. Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así, enfermo, inválido? Señor, si tú me sanas, papá, a veces, muchas veces acondicionamos nuestra ignorancia. Si tú me sanas, papá, yo te voy a servir. Quiero conocerte, papá. Ahí, hermanos, cuando en esa condición, cuando estás recién, sale del corazón, sale tu petición, la oración. En eso, hermanos, rogué al Señor, lloré ahí, veía mis lágrimas en el piso. Mientras que estaba llorando, llegaron los hermanos israelitas, comenzaron el culto y me regresé. Hermano, cuando regresé ahí en mi cuarto, porque ese tiempo era pura esterita, era, hermanos, regresé a mi cuarto. Entonces, en mi sueño, hermanos, se presentó un anciano de cabello blanco, con su vestidura blanca. Hoy puedo entender, está en Daniel 7:9, toda la fisionomía de Dios, está ahí. Entonces él me dice: hijo, he venido a curarte. Me dolía la frente, me dolía la cintura. Agarra una esponjita y me hace echar ahí y comienza a limpiarme. Me limpia toda la frente, me hace echar ahí toda la cintura y me dice: hijo, ya estás sano. Aquí te vas a preparar, pero me vas a servir al otro lado. ¿Me están escuchando? Aquí ya te vas a preparar, pero me vas a servir al otro lado. Y se fue el anciano. Me desperté, era cerca de 4 de la mañana. Al momento que me desperté, era un fuego en mi cuerpo. Hermanos, me había dormido con un polo. Ese polo estaba empapadito de sudor, mi amado hermano. Me levanté, dije: si es cierto, no me enderecé. Comencé a saltar, hermano, comencé a agarrar mi frente. No había dolor, me había sanado, mi amado hermano. A su nombre, a su nombre. Palma para el que vive. Entonces, hermanos, al día siguiente, jueves, hermanos, ahí voy, hermanos, así cerca, 8 de la mañana me voy a mi puesto ahí de zapatería y me voy así sano ya caminando y estoy arreglando zapatos ahí y la hermana israelita se acerca, me dice: oye, joven, ¿qué ha pasado con tu cara? ¿Cómo que qué ha pasado con mi cara? ¿Has cambiado de rostro? ¿Has sanado, sí o no? Me dice. ¿Y cómo sabe usted que he sanado? En mi sueño el Señor curó a un corderito. Ese corderito eres tú. Pero ¿sabes quién es ese doctor que te ha curado? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Así es que tenemos que ir. Mañana viernes en la tarde tenemos que ir a Cieneguilla para que puedas recibir al Señor de Señores, al que te ha sanado. En mi ignorancia, yo creí. Yo creí, bueno, todo era a propósito de Dios. Yo creí. Hermanos, al día siguiente, viernes, 5 de la tarde, me dice: tienes que comer doble, porque vamos a hacer ayuno. Porque allá en Israelita ayunábamos, hermano, de 6 a 6. Desde la puesta del sol hasta el día siguiente, puesta del sol. Entonces, hermanos, ahí,
Nos fuimos 5 de la mañana en Cieneguía. Llegamos ahí, están más de 7000 hermanos, están ahí, hermano. Entonces en ello, hermanos, la hermana me deja, porque hay dos entradas, una entrada para mujeres, otra entrada para varones. Y la hermanita me encarga a un hermano, le dice, hermanito, aquí a nuestro hermanito, el Señor lo ha sanado, está viniendo a recibir. No lo vayas a perder, porque hermanos, son cantidad ahí. Entonces, hermanos, entramos ahí. Entonces, 10 de la mañana, me dio hambre. Entonces, hermano, al hermano que está a mi costado, le digo, hermano, ¿dónde queda baño? El que busca baño, yo estaba viendo, buscar, hermano, algo pa tomar. Entonces, a los cachimbitos, te atienden normal, día sábado. Pero los que tienen barbita, los que no te atienden. Entonces, compré gaseosa y una galleta. Entonces, hermanos, hay tremenda cantidad de mesas, están ahí. Me senté en una mesita, hermanos, ahí en la banca, y cuando estuve tomando mi gaseosita con su galletita, se apareció la hermana. Peor que una madrastra me trató. Víctor, ¿qué te he dicho yo? ¿Vas a ayunar? ¿Te he dicho o no te he dicho? Pero hermanita, claro que gaseosita, ya malograste tu ayuno, ya. Pero hermana, ya, lo único que te queda es, 11 de la mañana va a salir el Señor. Cuando sale el Señor, te vas a arrodillar y vas a recibir a Él como tu Salvador y Sanador de tu vida. Hermanos, ahí, más o menos 10:30 de la mañana, hermanos, los levitas, los sacerdotes, ese día mataron un toro, un torete, mataron ahí, muchos dicen que queman vivo, no es así. Lo habían desollado, bien lavadito, pieza por pieza, hermanos, lo cortaron, hermanos, y 5 carneros más, y hermanos, está llevando al altar, donde que se hace el holocausto, ahí está la leña, ahí montonada, son 180 rajadas para torete, 1 hora y media de alabanza. Entonces, hermanos, para ello, están llevando, yo y mi pensamiento diciendo, pero van a ser seguramente toro al palo, carnero al palo. ¿Qué va a alcanzar para toda esta gente? No va a alcanzar. Más preocupado estaba en eso. Entonces en eso, hermano, sale el Mesías. Con su saquito sale así. Hermanos israelitas, la paz de Dios. Amén, mi Señor. Amén, mi Señor. Yo miro a los demás, yo también. Amén, mi Señor. Entonces en ese pasadizo que está viniendo él, como me había indicado la hermana que tenía que arrodillarme y recibirla a él como mi Salvador, lo bueno allá, no cierran los ojos de Dios. Entonces me arrodillé y estoy así mirando, estoy diciendo ahí, Señor, tú me has sanado. Gracias, Señor, tú me has sanado. De aquí en adelante tú eres mi sanador y mi Salvador. De aquí en adelante te voy a servir, Señor. Entonces, hermanos, ahí hice ese pacto, hice el 19 de febrero de 1991. Tal vez algunos no habían nacido todavía. ¿Ya? Entonces, ahí, hermanos, ya el Mesías ya está yendo a presentar el holocausto. Y comienzan a cantar de esta manera. Alaba al siervo de Jehová. Todavía me queda, hermano. Entonces, hermanos, así 1 hora y media de alabanza. Entonces, hermanos, prendieron el fuego y el humo está saliendo, hermano. Entonces, hermanos, yo le digo, oye, ese humo lo va a malograr la carne. Y me dice, oye, hermano, en ese humo está subiendo la oración de los santos. Apocalipsis 8:4, todavía me pone el texto. Entonces, hermanos, ahí está el humo, está subiendo. Entonces terminó el humo, hermano, y comenzó a encenderse todo. Y la carne ya se estaba quemando. Le pasó la voz, hermano, pásale la voz, la carne se está quemando. ¿Cómo que se está quemando, hermano? Esa carne tiene que quemarse, hermano, hasta que se haga ceniza. Esa es ofrenda agradable a Jehová. Hermanos, así, en ese día, hermanos, ¿ya? Hicieron holocausto. Ese día recibí, hermana Ezequiel Atacuzzi, como mi Salvador y Sanador. Regresé a Huaycán. Regreso a Huaycán y la hermana me presenta al pastor de Huaycán. Le dice, pastor, nuestro hermanito Víctor ha recibido al Señor. De aquí en adelante, él es israelita. Y el pastor me dice, muy bien, hermano Víctor, aquí nuestro culto, lunes, miércoles, viernes, sábado. Hermanos, en eso,
voy el día lunes y como he ido nuevecito, recién cachimbito, esa noche trataron sobre el nazareato. Entonces me dice, mira hermano Víctor, Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa semejanza es tu cabellera. Esa es la antena, la sabiduría de Dios. Levítico 19.27, no cortarás en redondo vuestra cabeza, ni dañarás la punta de tu barba. Así es que Víctor, adiós tijera, adiós afeitador. Hermano, cuando recién comienza a crecer la barba, pica, hermano. Y como soy crespo todavía, mi cabello comenzó a crecer. A 3 meses, 4 meses, estaba así a mi cabello. Mi barba estaba así, me había ganado la barba. Solamente se notaba mi nariz y mi boca, hermano. Y para comer fideos ya tenía problemas. Y mazamorrita peor, amén. Entonces, hermanos, ahí amarré con pilicito. Hermanos, ya estaba como una colita, estaba ahí. Poco a poco comenzó a crecer y la gente me comenzaba a insultar. ¡Oy, Barrabás, afeítate! ¡Oy, piojoso! ¡Oy, ataucusi! ¿Qué cosas no me insultaban? Yo volteaba y le decía, oiga, amigo, no me estés insultando. Esta es semejanza de Dios. No te metas con el Hijo del Hombre. No vaya a ser que te castigue. Y siquiera ataucusi es el Cristo en la tierra. ¡Wow! Defendía capa y espada, hermano. En eso, hermanos, comencé a caminar y nunca me puse gorra. Nunca me puse gorra. Lo peinaba mi barba y lo hacía asicito, lo guardaba aquí. De esa parte sí era limpio, tenía autoestima. Amén. No tenía ganados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, de esa parte comencé a hacer esto. Y, hermanos, mi pastor me había, hermanos, más o menos ya tendría pues cerca 8 meses. En eso, mi pastor en Cieneguía, hermanos, ahí me había puesto en el programa, en alabanza. Entonces, hermanos, ahí leen, pues, ¿no? Bueno, en alabanza, nuestro hermano Víctor Acevedo, de la carretera central, representando a Vitarte. Hermanos, yo me voy donde el pastor. Pastor Pedro, ¿para qué me ha puesto? Yo no voy. Escucha, mi hermana, si hoy no sales, nunca vas a salir. Arréglate con el Señor. Así me dijo, y el Señor. Pues, hermano, era un respeto, pues, hermano. Contra él nadie se podía ir. Entonces ya acepté, muy bien. Voy, pero, hermano, son la de 7,000, 8,000 hermanos que están ahí, pues, hermano. Entonces en eso un hermano me dice, hermano Víctor, no vas a mirar a los hermanos, vas a mirar a la punta del cerro, porque si no vas a perder la ilación. Hermano, comienzo ahí. Alaba siervo. Comienza ahí. De nervios, hermanos, de mi barba está chorreando sudor, hermano. No se rían, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya. Y así comencé, hermanos, a estudiar. En eso, hermanos, ya, más o menos en 1993, mi pastor me había hecho matricular. Hermanos, regreso ahí entonces, me dice, mira hermano Víctor, estás matriculado en SECABI. ¿SECABI qué significa? Centro de Capacitación Bíblico. Ahí está dentro de los israelitas. Como nosotros tenemos nuestro instituto, de igual manera ellos también tienen. Entonces de eso, hermanos, de ahí era para 3 meses y ahí nos hemos matriculado 30. Bueno, en toda denominación comenzamos bastante, terminamos poquito. Esa es la clásica, hermano. En eso terminamos solamente 5 personas. ¿Quién nos enseñaba? El mismo Ezequiel Ataucusi nos enseñaba. ¿Dónde? En el puente Benavides. Hermano, puente Benavides, surco. Al frentecito están las 3 banderas. Esa es la oficina central de los israelitas. Cada domingo nos enseñaba a él. Y a los finales quedamos 5. Dentro de los 5, yo salí primero. En eso me dice, mira, Víctor, tienes que irte a Cieneguía. Cómprate tu túnica para tu graduación. Hermano, me fui a Cieneguía, compré mi túnica, pero túnica también, hermanos, es por revelación. Por revelación, me dice, tienes que estar de rodillas y adelante el mandamiento para que recibas la revelación. Entonces, hasta el enemigo te revela, pues, hermano, cuando tienes fe. Esta noche, hermanos, delante del mandamiento, esté de rodillas. Señor, revélame qué color va a ser mi túnica. Me reveló, hermanos, color azul
mi manto blanco, mi sandalia, mi pizcacha, todo me reveló. Me fui a Cieneguilla, compré mi túnica, me puse, hermano, mi túnica allá en la oficina central, en Surco, me puse, ahí, hermano, había un espejo grande, ahí me veo, parecía uñadiuscha, hermano. ¿Ya? Entonces, en eso, en la graduación, nos hace rodillar y nos está ungiendo con aceite, ese que la taucusi. ¿Ya? Unge también con aceite. Entonces, me dice, de aquí en adelante, Víctor, tú vas a defender la Aiminpu. ¿Qué significa Aiminpu? Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Eso significa Aiminpu, esa sigla. Entonces, hermanos, ahí me dice, mira, mira, Víctor, ¿quieres lograr la vida eterna o no? Sí, mi señor, le digo. Tres alternativas. Eso quiero que se graben bien, para que pregunten a cualquier israelita. ¿Ya? Tres alternativas. ¿Cuáles son? La doctrina, la agricultura y la política. ¿Ya? Tres alternativas. Y entonces en eso, hermano, mediante la doctrina, yo tenía que predicar los 10 mandamientos. Esa es su doctrina de ellos. A cada lugar que iba, lecturaba de esta manera. La ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, 7 y 9. Fundador y compilador, varón de Dios, Ezequiel Ataucuse Gamonal. Amén. Hermanos, en todo lugar. El que no guarda sábado no va a ser salvo. El que no guarda la luna nueva, las tres fiestas solemnes, no va a alcanzar la salvación. Solamente el que guarda sábado será salvo. Los que hacen las tres fiestas solemnes y la luna nueva. Mentira, guardan domingo. Dice el libro de Proverbios 1.32, dice el reposo del ignorante los echará a perder, solamente el sábado. Hermano, era un fanático, hermano. ¿Ya? Y así, hermanos, comencé a predicar los 10 mandamientos en todo lugar. Él le decía, hermanos, de esta manera, Ezequiel Ataucuse fue arrebatado al tercer cielo, donde recibió los 10 mandamientos, y fue dado el poder, autoridad para restaurar los holocaustos, hermanos, después las fiestas solemnes y los rituales. Hermanos, comenzaba ahí, hermanos, a dar todo esto ahí. Entonces, hermanos, comencé a predicar y decía, el Señor, el profeta tenía que levantarse en el Perú. Yo dice así, Isaías 43:5 dice, no temas del oriente, traeré tu generación, del occidente te recogeré. ¿De qué parte del occidente? Isaías 19:18 dice la palabra, habrá cinco ciudades que hablarán la lengua de Canaán, una de ellas será llamada Ciudad del Sol. ¿Dónde es el Cusco, el ombligo de la tierra? ¿Ah? Ahora, ¿en qué país se va a levantar? Ya dice, Deuteronomio 18:18 dice, de entre ustedes, de los hermanos, se levantará un profeta, y a este profeta oiréis. ¿De dónde tiene que salir? Es de Perú. Esdras 2:55 dice, hermano, la generación de Soferet es de Peruda. Para que dice Peruda, quita la da y queda Perú. ¿Dónde es? Porque está todo en secreto. Nadie puede solamente entender. En secreto, dice ahí. Entonces, quita la da, queda Perú. ¿Ya? ¿En qué departamento tiene que nacer? Colosenses 4:17 dice Arquipo. La palabra Arquipo significa Arequipa. Gloria a Dios. Y ahora, ¿con qué nombre tiene que levantarse el profeta? El libro de Salmo 35:21 dice Ea, Ea. E de Ezequiel, A de Ataucusi. Ahora, ¿cuál va a ser la señal? Ezequiel 24:24. Ezequiel, pues, os será por señal todo lo que él hiciera ley y sabréis que Jehová mismo es. ¡Wow! Hermano, yo estaba bien doctrinado ahí, hermano. Comencé a predicar toda esta cosa, hermano. Y ahora, pase, hermano, ahora vamos a la agricultura. Entonces, en la agricultura, hermanos, comencé a predicar. En 1993 comienzan los 7 años de hambre. No va a haber salvación en estos pueblos, solamente en la tierra prometida. Vendan sus casas, vendan sus terrenos, vendan sus animales, vayan a la tierra prometida. Y el año 2000, fin del mundo. Crean o no crean, Cristo está en la tierra. Su nombre es Ezequiel Ataucuse Gamonal. Hermano,
Era un fanático. ¿Cuánta gente le he mandado, hermanos, a la tierra prometida? Dios, pero estoy yendo a volver a algunas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora en el campo de la política. Con el Frente Popular, la agricolafilla del Perú. Marca el pescadito, Ezequiel presidente. De aquel entonces, pues hermano, en 1994 al 95, hermano, yo era pues hermano capacitador nacional del PREPAP, toda la política teológica. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, llegaron las elecciones y, hermanos, no ganó el Mesías, pero hubo un curul, quienes quedaron empate, su hijo Juan Atacuz y Javier Noriega. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, su hijo decía, bueno, mi papá me va a dar privilegio a mí. Pero su papá no le dio el privilegio, hermanos, a él, sino a Javier Noriega. De ahí nace la enemistad del hijo hacia el padre. Y de ahí, hermanos, viene la venganza de tantas cosas. Bueno, alguna cosa que es esto, hermanos. Entonces ahí es cuando termina, hermanos, ahí del FREPAP. Entonces, hermanos, ahí, en el año 2000, están esperando, hermano, el fin del mundo. El año 2000, hermanos, no pasa nada, pero ¿qué? ¿Quién? Ezequiel Atacuzzi muere en el año 2000, en el mes de junio, muere él. Entonces, ¿cuántos días esperaron ahí, hermanos? ¿Cuántos días esperaron? Esperaron 3 días para que se levante, ¿ya? Entonces, hermanos, miren, 3 días para que se levante. Entonces, hermanos, yo salí en 1996, salí, hermanos, de dentro de los israelitas, yo salí, eso me estaba faltando. Salí, hermanos, el 25 de abril de 1996, salgo, hermanos, ya, de ahí, de esta secta israelita, viendo las enemistades, hermanos, ya. Entonces, hermanos, miren, ahí estaban esperando que resucitara Ezequiel Atacuzzi. Entonces, hermanos, ¿por qué razón estaban esperando? Todo esto era también profetizado. ¿Qué cosa decía él? Él decía, Apocalipsis 11, Cordero de Dios. Él decía, yo voy a pelear contra la bestia, contra el Papa en Roma. Entonces el Papa me va a vencer, entonces voy a estar muerto durante 3 días. Y Jesucristo va a venir en las nubes, me va a dar su poder, me voy a levantar y lo voy a matar. Por eso los israelitas esperaban que resucitara Ezequiel Atacuzzi. Y yo me burlaba, oiga, griten más fuerte, de repente sigue peleando en Roma. ¿Eh? Era como Elías con los 400 baales. Entonces, hermanos, ahí, como ya no se levantaba, la secta israelita iba a desaparecer. Se van donde su hijo, a Juan, le dice, mira Juan, tú tienes que tomar la responsabilidad de tu papá. No, yo no tengo que ver. ¿Por qué no me deja entrar al Congreso? Yo no quiero. Entonces, ¿a quién lo agarran? Mira, Mesías mujeriego era. Ahora Cristo Jonás es de su segunda mujer. ¿Ah? A un pandillero lo agarran en Villa El Salvador, a Jonás. La agarran a este muchacho, lo traen a Cieneguilla, le dice, mira Jonás, tú vas a representar, ¿ya?, a esta asociación de tu papá, porque si no, esta asociación va a desaparecer. Quiera o no quiera, tiene que aceptar. Y ahí lo ponen así, lo llenan de textos. Entonces dice, en San Mateo 12:39 dice, esta gente adúltera y pecadora pide señal, no se le dará a ellos, sino a Jonás el profeta. Entonces dice, hermanos, el hijo del hombre, se dice, resucitó al tercer día y se reencarnó en un cuerpo más joven, en Ezequiel Jonás Atacuzzi. Por eso se llama Cristo Jonás. Están viendo en las redes sociales, en Uruguay, en todas otras naciones, están predicando, en el Perú se levantó el Cristo con nombre de Jonás para que la gente no se turbe. ¡Qué tonterías, hermano! ¿Ah? Entonces, hermanos, esta es la historia dentro de los israelitas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sí, vamos a pasar mi conversión de israelita al verdadero camino. Amén. A su nombre. A su nombre. Palma para el que vive. Estamos resumiendo a algunos hermanos por factor tiempo, pero si usted quiere enterarse todo, entra en YouTube
En ahí está todo testimonio completo, amén. De los barbitas para que no haya barbaridad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, mi conversión. Yo salí en 1996, hermano, decepcionado de ese lugar. Entonces, hermano, ¿por qué? Entonces, hermano, todas las cosas que había visto. Entonces, hermanos, ya en el 2002, en un viaje, hermano, yo hermano, vidriero, todo lo que es sistema Nova y Pivot, todo ese instalar todito. Había agarrado, hermano, contrata allá por Carabamayo, adentro, por Quipalacra, una empresa había agarrado para instalar vidrio. Estaba llevando vidrios, hermano, y ahí de Carabamayo, más abajito, un pueblito se llama Ninacaca. Amén, así suena un poquito feo, pero así es el pueblo. ¿Cuánto conocen Carabamayo? Y más abajito, ¿cómo se llama? Ninacaca, ¿no es cierto? Ya, no estoy mintiendo, ahí está el pastor, ¿eh? Por algo esa autoridad no puede mentir. Entonces, hermanos, ahí, sábado se malogró, todo, mira, ¿cómo es el propósito de Dios? Sábado 6 de la tarde se malogró el carro, no podíamos pasar, quedamos abandonados. Entonces no tenía dónde dormir. A un joven le digo, joven, escuché el bombito, pum, 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 bombito. Entonces le digo, joven, ¿dónde está sonando ese bombito? ¿De dónde es? No, esos aleluyas todos los sábados hacen vigilia, está abajo. Llego, hermanos, estaban haciendo vigilia ahí. ¿Quién estaba tocando? Nuestro hermano Andrés Toscano de la Nueva Palestina. En esos tiempos, él todavía jovencito, todavía te hablan del año 2002, ¿ya? Entonces ahí, hermanos, 11 de la mañana comenzaron a danzar, hermano. Entonces yo sin barba, sin antena ya, hermano, pero seguía adentro. Era ser israelita, hermano. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahí, cuantas yo decía, estos sectarios, ¿cómo están danzando, cerrando los ojos? Están murmurando, pero, hermano. Cuerpo comienza a calentarse. Comienzo a criticar más, más. Y a la tercera, me tumba al suelo de rodillas, hermano. Sobre mí un fuego insoportable. Ese fuego insoportable. De rodillas me trae hasta el pie del púlpito. Hasta ahí me trae, hermanos. Sudor, hermanos, el fuego. Todo mi quijada, el sudor está chorreando, hermano. Entonces ahí, pero hermanos, ojos abiertos estaba ahí. Entonces el pastor se acerca, me dice, yo no sé de dónde vienes ni quién eres. Lo único que sé, has recibido el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Cierra tu ojo, me dice. Cierro mis ojos. Sale una venda de mis ojos, sale una carga de mi espalda, y ahí me dice una voz, ahora eres libre, hijo. Hermanos, era como si estuviera volando, no había peso en mí, pero mi mano estaba así, así estaba mi mano, no podía contenerme, hermano. Entonces así amanecí la vigilia, y al día siguiente voy, hermanos, ahí a la empresa. Estoy con mi casaca tapado, pero mi mano estaba así. Llego y el ingeniero me dice, oye, Acevedo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué? ¿Te ha pasado corriente? ¿Qué cosa? Me dice. Ingenieros, son cosas celestiales, son cosas de Dios. Y ahí le cuento, hermanos, y ahí comenzamos, hermanos, y se llama Quiparagro, Ocho Huertas, en ese sitio. Levantamos la primera obra, el primer fruto de mi conversión al Señor. Y de ahí, hermanos, regresamos a Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco y andado siendo israelita y andado todo Cerro de Pasco con mi túnica anunciando, hermano, los 10 mandamientos. Y hoy me tocó predicar en la plaza principal Daniel Alcides Carrión, hermano, predicar, hermano, de Cristo verdadero. ¿Ya? Comencé a predicar, es el primer amor, hermanos, del fuego del Espíritu Santo. Cuando levantaba la mano, hermanos, ahí estaban todos los borrachitos, la gente se venía. Como el Espíritu Santo ministraba ahí, hermano. ¿Eh? Entonces, hermano, yo veía, hermano, cosas que nunca había visto. De ahí comencé a predicar, hermano, pero era un hombre sin corral. No sabía a dónde ir, cómo, en qué congregación congregarme. Entonces, en eso, hermano, ya, en 2005, hermanos, vuelvo a mi pueblo de Lima, porque he estado en Lima desde los 10 años hasta los 45 años, he estado en Lima. Soy más limeño que serrano, amén. Entonces en eso, hermanos, mi papá fallece, entonces regreso a tomar responsabilidades en Cebollapata,
porque todos mis hermanos están aquí en Lima. Entonces regreso allá a Cebollapata, hermanos, hablando castellano, no podía, entendía quechua, pero no podía hablar. Ahí es para mí la dificultad, mi amado hermano. Comencé, hermanos, a ayunar. Dije, Señor, si tú me has traído, papá, abre mis labios, abre mi boca para hablar quechua, Señor. Comencé, hermanos, a ayunar, a ayunar. Papá abrió mis labios y me compré mi Biblia, Chuyajeja, y comencé a estudiar. Hermano, si tú te decides ahí, papá hace su voluntad. Hoy puedo leer y escribir en quechua, mi amado hermano. Entonces ahí, hermanos, sin corral, voy a una iglesia, se llamaba Iglesia Catedral de Fe Avivamiento. Entro a esa iglesia, comienzo a predicar del Espíritu Santo, me botaron de ahí, hermano, porque no creen en el Espíritu Santo ellos. Nada de avivamiento, mejor yo le digo, mejor porque no pones opacamiento. ¿Ya? Entonces en 2008, pasan las cosas. 2008, hermanos, yo también soy cocinero, gracias a Dios. Papá me ha enseñado en la vida porque yo quedé huérfano a los 10 años de madre y ahí comencé en Lima. Lima no es tan bonito cuando uno queda huérfano, hermano, pero la vida te enseña. Soy cocinero, gracias a Dios. En eso, hermanos, en medio de agosto 2008, cuando estoy en mi casa, hermanos, dos hermanos se aparecen. Me dice, hermano Víctor, nuestro cocinero nos ha fallado. Quisiera, por favor, que usted pues vaya a cocinar a la fiesta. Era de la Asamblea de Dios. Entonces yo le digo, hermano, no hay tiempo, hermano. No te vamos a pagar, hermano, que esto. Dije, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos, pues. Fuimos, hermanos, ahí a cocinar. Y un ancianito, tal vez lo conoce, hermano, Juan Cabilicanos, al pastor Sósimo Arroyo Obregón. ¿Ya? Pastor Máximo debe conocerlo. ¿Me conoce, no es cierto, papito? Él estaba predicando. ¿Cómo he enseñado? Donde que estoy cocinando con humo todo, él comienza a predicar. Los que están en la ley están ciegos. Esos chapos, esos israelitas están bajo maldición. Y este pastor, ¿quién le ha dicho que yo soy israelita? Toda palabra era para mí. Y yo estoy llorando, me está ayudando el humo. Hermanos, dos días para mí era un calvario, hermano. Domingo 4 de la tarde terminó la fiesta y para eso le preparé su viste a lo pobre. Amén. Le trajo una manta nuevecita, le hice sentarle tendido a Isito, le dice, pastor, venga, por favor, tú me haces. ¿Para qué? Seguro ya hay cupaco. No, pastor, no es para eso. Pastor, mire, toda esa palabra que usted ha predicado ha sido para mí. ¿Qué puedo hacer yo para pertenecer a su congregación? ¿Tú quién? ¿De qué religión eres tú? Yo soy de israelita. Ah, chapucha, me dice, pero pastor, ya no soy chapucha, ya no hay barba, pues, pastor. Entonces, hermano, ya vienes a Pampas de caja. Sí, a Pampas, hermano. Ahí en ese lugar, hermanos, y me dice, ¿de qué grado tenías en israelita? A mí me faltaba 3 meses para graduarme como misionero. El grado más alto en israelita es misionero. Entonces ahí, hermano, yo le digo, mira, hermano, no, mira, pastor, no me interesa el grado. Si usted me acepta, comienzo de cero. Ah, qué bueno. Ya, Víctor, tienes 3 meses de prueba. Si pasas estos 3 meses, quedas aceptado. Hermano, ¿qué tenía que hacer? Hermano, la iglesia tenía piso. Tenía que, hermano, baldear, lustrar el piso. Hermano, todos los water, hermano, tenía que limpiar, hermano. Venía el pastor, me compré mi pomada negra, mi escobilla. Tenía que lustrar sus zapatos de mi pastor. Tiene que hacer mérito. Si usted quiere hacer algo en la vida, comienza de cero. Amén. A su nombre. A su nombre. Palma para el que vive. Y así, hermanos, según el estudio más estudio, llegué a 2013. Me estoy graduando como ministro nacional dentro de las Asambleas de Dios del Perú. ¿Ya? Con mi código 7165. Tal vez pueden decir, mentira, pastor, diciendo, ahí sale todo el código, hermanos, amén. Entonces, de ahí es lo que comienza también el calvario en mi vida. Por eso hay un tema en YouTube, usted va a encontrar, donde que dice, hermanos, llevando la cruz de Cristo. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahí 2013, en mes de septiembre, hermanos, ahí estoy, entonces todos mis hermanos son católicos, y es el único, hermanos, evangélico ahí, ya de lleno. Entonces en eso, hermano, mi hermano el doctor, yo tengo mi hermano el doctor en Chaclacayo, tiene su clínica dental,
hermano es clínico dental ahí en Chaclacayo, y mi hermano menor trabaja en presidencia, consejo de ministros. Entonces, hermanos, el doctor me llama, me dice, Víctor, papá Juan, siempre a los hermanos mayores siempre se le dice papá, papá Juan acaba de fallecer. Entonces me dice, tienes que viajar. Me fui a Lima, estamos en el velorio, bueno, pasamos así, y en mes de hermanos, 2014, en mes de febrero, fallece mi cuñado. Me dice, Víctor, nuestro cuñado Máximo ha fallecido. Ahí sí ya me dice, oye Víctor, algo estoy sospechando. Mientras que tú estabas en el catolicismo, estábamos bien. Mientras que te han metido a esos aleluyas, me parece que tú estás trayendo la maldición a la familia. Ojalá que no sea así. Y para eso nomás, hermano, febrero era, hermano, en mes de mayo fallece mi hermana de San Gabriel, de allá, algunos conocen, ¿no? Villa María del Triunfo, San Gabriel. Ahí fallece mi hermana Luisa, Luisa Acevedo Pérez. Cuando fui ahí, ya no era bien recibido. Hoy, Víctor, tú estás trayendo la maldición a la familia porque todos somos católicos, tú eres la oveja negra que te has ido. Has dejado la iglesia católica, te has ido para allá. Tú estás trayendo la maldición. Hermanos, ahí, hermano, ya no había para mí ni toma asiento, ni come, ya no había, hermano. En eso, hermanos, en mes de junio, a fines de junio, entonces tenía mi hijita que ella era policía, policía nacional, señorita, 19 años, está trabajando en Cerro de Pasco. Entonces, hermanos, ahí mi hijita me llama, me dice, papá, ¿dónde estás, papito? Le digo, está en Pampas, hija, le digo. Ya, entonces me dice, papá, voy a venir a visitarte, papi. Ya, pues, hija, le digo. Llega a Pampas de la caja de allá de Huancayo, de Cerro Paje, de Huancayo, de Huancayo a Pampas. Entonces ahí, hermanos, baja del auto, viene corriendo en todo el parque, me abraza, me dice, papi, he venido a despedirme. ¿Cómo que despedirte? ¿Dónde te van a enviar? No, papi, de dos accidentes ya me salvé. Tal vez a la tercera ya no. Vengo con dos deseos, papi. Quiero comer ese arroz chaufita que preparas, papá, y quiero mi pachamanquita con su humitita, con su cuisito y su chanchito. Eso deseo, papá. Entonces, hermanos, de ahí, de Pampa, le llamo a mi esposa, le digo, mi amorchita, estamos viniendo con Gabriela, prepara su caldito de gallina. Llegamos, comemos eso, al día siguiente para su desayuno le preparé su arroz chaufa. Y ahí al momento de orar, ella dice, ¿no? Cuando estoy aquí ocupado, ella dice, Señor, gracias por esta comida. Señor, no tengo miedo a la muerte. Muerte, ven, no te tengo miedo. Y cuando dice así, yo le digo, hija, ¿qué tienes, mamá? Ven. Que tú sabes, yo soy tu amigo, aparte que soy tu padre. ¿Estás enamorada, mami? ¿Quién te ha robado el corazón o quién te ha flechado? No, papi, no, eso no hay, papá. Problema es que algo me persigue. Algo va a pasar, mamá, presiento que algo va a pasar. Mamá, son supersticiones que estás pensando, pero yo ya había entendido, hermano. En eso estamos en su pachamanquita, todo. Ella me está dirigiendo cómo, dónde poner la carne, todo. Hasta ahorita tengo ese video. Entonces, hermanos, ahí, después de ahí lo hice su pachamanquita, lo abrimos y comienza a comer ella su pachamanquita. ¿Con qué deseo se lo ha comido? A los finales me dice, gracias, papito. Papi, hay que sacar una cita, papi. Ya, pues, hija, ¿dónde nos encontramos? ¿Cerro de Pasco? No, papá. Si a mí me toca primero la muerte, papito, te espero arriba. Si a usted le toca primero, papá, me esperas arriba. Pero si usted o yo retrocedemos, nunca nos encontraremos, papá. Me abraza y comenzamos a llorar. Yo le digo, hija, vienes a hacerme poner triste, vienes a hacerme llorar, hija. Pero papá, ¿qué puedo hacer? Lo que yo siento, te digo, papá. Y ahí, hermanos, tenía 2 hectáreas de terreno corral. Y ahí me dice, papi, todo ese terreno que has mejorado no va a ser para usted. Un día mis tíos te van a quitar ese terreno. Esta casa nueva que has hecho, papi, de 3 millares de teja, no va a ser para usted. Busca un lugar, ahí te voy a mantener. ¿Por qué me decía eso?
Porque cada militar que comienza a trabajar deja un testamento. Le dice, si algo te pasara, ¿a quién vas a dejar el testamento, tu sueldo? Había dejado a mi nombre mío. Entonces, hermanos, de ahí al día siguiente, ya era miércoles, al día siguiente jueves, me dice, papi, jueves van a depositar mi sueldito, vamos a Huancayo, papi. Fuimos a Huancayo, por eso cada vez que voy a Huancayo no me olvido del parque Plaza Huamanmarca. Ahí están esos hermanos leones, ese monumentito, están ahí. Ahí se montaba ella haciéndonos tomar foto. Y de ahí me lleva una chifa de lujo, ahí me lleva. Papá, tal vez sea última vez, papi, pero vamos a comer, papi. Compra su ropa para su mamá, para sus hermanitos menores, y para mí me compra mi terno. Y me dice, y de ahí le llama a su mamá, le dice, mami, con esta ropa te vas a poner el día de tu cumpleaños, 6:00 a.m. ¿Me estás escuchando, mamá? Ya, hija, le dice. Y de ahí le digo, mami, yo no estoy acostumbrado a ponerme terno, mamá, en el campo. Le digo, no, papá, es una orden. Con este terno vas a ir a predicar. Hermanos, ya la semana siguiente comienzo a salir a la obra. Tenía 4 eventos. Yo sé que hay alguien de Acobamba, Huancavelica. No sé si conocen Acobamba. Tenían Acobamba, Caja Espíritu, Guanta y arriba, hermanos, ¿cómo se llama? Mayabamba, todas las zonas. Cuando bajo Mayabamba a ese lugar, me voy, hermano, cargado mi terno. No me pongo mi terno, ya, porque ya aparecí desde ahí, ya venía con mi descendencia de ser guantino, amén. Entonces, hermanos, de ahí, hermanos, ahí en la parte arriba, en el cerro, el pastor me dice, Pastor Víctor, abajo en Mayabamba no hay señal, conversa con la familia. De ahí le llama a mi hija, le digo, madre, ya está en el último, ya mamá, ya voy a terminar, mami, lunes estoy viniendo a visitarte el Cerro de Pasco. Ya papito, entonces el martes saco licencia para irnos al Bosque de Piedra. Ahí nos vamos de paseo. Ya hija, le digo, en ese hermano me dice, papi, si algo me pasara, no quiero que llores. Los evangelistas son valientes, papi. Te amo, papito. Algo que era su despedida, hermano. Entonces en eso me venció las lágrimas. Bueno, bajé ahí viernes, inició la fiesta. Al día siguiente, sábado, hermano, me puse tenso el cuerpo, no sabía lo que estaba pasando. Domingo, total 3:00 p.m. Entonces, ¿qué cosa había pasado, hermanos? De que sábado 5:00 a.m. salieron, hermanos, 4 policías y un auto de Cerro de Pasco para Paucartambo, ¿ya? Entonces ahí estaba la escuela de policías. Cada sábado iban a su capacitación. En eso, hermanos, para esa mañana había caído la nevada total, toda la pista la nevada, y neblina había tapado total. Y hermanos, veniendo de Cerro de Pasco, faltando una curva para Caramayo, usted tal vez viaja para allá, vas a ver ahí, 4 capillitas que han hecho. Ahí está, hermano, lo que había. En eso, hermanos, la empresa Ecosem de segundo piso que iba para Cerro de Pasco, hermanos, había invadido el carril de la curva, hermano. El auto venía más o menos, dicen, en 120, 140, venía de velocidad, impacta al ómnibus, ahí chocan, hermano, fallecen los 4 policías instantáneamente. 6:00 a.m. Mi hijita también fallece ahí. Hermanos, entonces ahí en Mayabamba, 3:00 p.m, termina la fiesta. Hermano, no tenía ni hambre, nada. Salieron todos a un pampón. Yo entré a la iglesia, me puse de rodillas. Dije, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? ¿Qué está pasando, papá? En eso, una voz me dice, papi, llámame. Papito, llámame. Volteo, no hay nadie. No hay nadie. Y ahí comienzo a correr. Hermanas, ¿alguien tiene teléfono público, por favor? ¿Alguien tiene? Yo, pastor, me hizo una hermana. En la segunda llamada que llamo, mi esposa me contesta. Papi, Luz Gabriela ya no hay. Están velando en Cerro de Pasco. Hermanos, ese momento me agarré de la pared así. Y ahí Satanás me dice, ¿para qué predicas, pues? Dios no existe.
Si Dios fuera bueno, no te hubiera quitado a tu hija. Dios es malo. En vano predicas. Me comienza a atormentar ahí, hermano, el demonio. Yo le digo, fuera, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Mi hija, su espíritu y su alma está en la presencia de mi Padre. Su cuerpo estará allá. Así que, Satanás, tú no me vas a vencer. Yo seguiré saliendo en contra tuyo. Sal de aquí. Comencé a reprender, hermanos, a lágrimas que estaba ahí como carne. Duele cuando un ser querido, cuando se va, hermanos. Y ese momento, mire, escuchen, hermanos. A veces un pastor que no anda en la obra, no te valora. Me alcanza 70 solcitas. Y para salir de Mayabamba, para ir hasta Cerro de Pasco, pues nada, eran. Y hay un camionero de doble eje, un tremendo camión, está ahí, cuadrado. Y el conductor estaba escuchando todo. Bajó ahí y me dice, pastor, así son pues tus hermanos. ¿Sabes una cosa, pastor? Mira, yo también tengo hijos y nadie estamos libres. Toma 300 soles. Con esto vaya, pastor. Pero ahorita, ¿quién te va a sacar hasta la carretera central? No hay carro. Arranca su camión, me lleva hasta la carretera central y hace parar un auto, no sé cuánto habrá pagado, y me dice, mire, pastor, ya está pagado, que te lleva hasta el óvalo, allá en Ayacucho. Hermanos, me trae hasta el óvalo, bajo ahí, cerca de 9 de la noche, y de ahí agarro un taxi para el terminal. Hermanos, en el taxi había un periódico. En la primera página decía, 4 policías fallecen en Cerro de Pasco. Hermano, abro la página central. Ahí lo veo a mi hija, tirado en la pista, todo su cabecita apachurrada, lleno de sangre con su uniforme, hermano. Era para mí como estuviera soñando. Era para mí como una pesadilla que estaba pasando. Y ahí llegamos al terminal, le digo, señorita, por favor, de la empresa Molina, le digo, necesito viajar a Huancayo. Señor, ahorita acaba de salir, puedes alcanzarlo en el grifo abajo. Llegaba el taxista, me dice, no llores, señor, ahorita vamos a alcanzar. Alcanzamos ahí, estaban echando combustible. Le digo, mira, señor conductor, quisiera que me lleves a Huancayo. No, señor, está lleno, no hay asiento libre. No te puedo llevar intermedio porque su tramo está aquí abajo, 1800 es la multa. Por tu culpa no va a pagar eso. Señor, por favor, lleve en el nombre de Jesús, te pido, llévame. Mi hijita ha fallecido, mira, le digo en el periódico, la hago ver. Ah, quieren viajar, ¿no? Métete a la bodega. Hermano, en la bodega, golpeándome con los bultos, con los paquetes. Para mí no había una frazada, algo para poder abrigarme. Ahí cuando salí, donde cabía línea, recién los pastores me están llamando, Pastor Víctor, fuerza, Pastor Víctor, esto. Era, hermano, como estuviera soñando, era, no era para mí, no podía creer. A veces, muchas veces no creemos, hermano, así de sano que está, de joven que está, hermano. Era algo impactante para mí, un dolor muy grande para mí. En eso, cuando estoy por llegar a Huancayo, faltarían unos 15 minutos para llegar, me había quedado dormido. En mi sueño lo veo a mi hija, en medio de Los Ángeles. Y ahí me dice, papito, no llores, papi, ya estoy aquí arriba. Y se va con Los Ángeles, se va. Hermanos, amanezco, hermanos, en Huancayo. De ahí, hermano, me voy para Cerro de Pasco. Mis hermanos habían ido de Lima. Todos mis hermanos estaban esperando a mí porque era ya tercer día, hermanos. Entonces, hermanos, ahí me vieron como de allá del fondo. Me vieron mis hermanos y corriendo vinieron. Yo estoy pensando, hermanos, seguramente mis hermanos están viniendo a decirme, a consolarme, seguro. Viene y me dice, Víctor, ahora estarás contento, ¿no? Ahora estarás feliz, ¿no? Por tu culpa has traído la maldición a la familia. Ahora hasta tu hija ha fallecido por tu culpa. Tú has maldecido a la familia. ¿Sabes una cosa, Víctor? Hemos estado ya 3 noches aquí. ¿Sabes que hace frío ese repasco? Te estábamos esperando solamente a ti. ¿Sabes que ahorita nosotros nos vamos? Ya tú verás. ¿Cómo enterrar a tu hija? Ahora pues llama pues a tus pastores. Ahora pues llama pues a tus hermanos. Agarraron su carro. Se fueron todos, hermano. Esa noche
Solito, hermanos, eran cuatro policías, dos de Cerro de Pasco, uno de Huancayo, uno de Lima. En Cerro de Pasco estaba, hermano, casi frente a frente, estaba en el velorio. Donde que estaba mi hijita, ¿quiénes eran? Solamente sus compañeras. No había una familia conocida, hermano. En la noche ahí, cerca 11 de la noche, había una losa deportiva detrás de esa casa. Voy ahí, me pongo de rodillas. Me pongo de rodillas y digo, Señor, ¿dónde estás? Hoy necesito de ti, papá. Y tu palabra dice que tú eres el consolador. Hoy es cuando necesito de ti, papá. Comienzo a llorar ahí de rodillas. Ahí es cuando bajo un fuego. Y me comienza a levantar, hermano. Y me dice ahí, hermanos, ahí un texto que viene de Josué 1:5. Nadie te pondrá, dice, hermano, a enfrentarte delante de ti. Me dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Ese texto me pone. Hermano, me levanta el fuego. Me comienza a llevar hasta la esquina de la casa del velorio. Y se va. Y todo el dolor que tenía en mi corazón desapareció. Hermano, era como un fuego dentro de mi corazón. Se convirtió en gozo, mi amado hermano. Y al día siguiente, hermano, a mí no había sueño, no había hambre, hermanos. En eso, miro a los frentes del joven que estaban ahí, sus familiares, todos con terno, hermano. Y de ahí me recordé lo que mi hija me decía. Papito, lleva este terno. Yo sé por qué te digo, lleva este terno. Ese momento me pongo mi terno. Digo, hija, tú sabías muy bien que te ibas a ir. Me diste este terno para yo enterrarte, hija. Ay, comienzo a llorar, me pongo el terno llorando. Y me voy con ese terno. Hermanos, no había familias que te digan, Víctor, no llores. Ese momento cuando necesitamos de alguien una palabra de aliento. Una palabra que te diga, estoy aquí contigo. Estoy llevando su uniforme adelante. Atrás están trayendo sus compañeros el cajón. Y al momento para poder enterrar ya para la fosa, dice el capitán, dice, que hable la familia Acevedo. No había familia, era el único que estaba ahí. A veces, hermano, simplemente por ser evangélico, hasta la familia te abandona. Hasta la familia, pero hay un Dios que nunca te deja. Ese momento sus compañeras corren y me dicen, Señor, aquí estamos sus compañeras. También somos tus hijas, no llores, aquí estamos. Hermanos, ahí lo enterré a mi hija. De ahí tenía una foto de policía. Agarré esa foto y me fui, hermanos. Llegué al terminal de Cerro de Pasco para Huancayo. Llegué a mi pueblo. Era como un sonámbulo para mí. ¿Cuándo era eso, hermanos? Era 12 de julio 2014. Y ese día, hermanos, era su cumpleaños de mi esposa. Y mi hija le había dicho, 6:00 de la mañana te vas a cambiar tu ropa. Mi esposa obediente se cambia ese rato. Y ese rato está falleciendo mi hija. Por eso cada año celebramos dos motivos ese día. La partida de mi hija y su cumpleaños de mi esposa. Hermano, si así, entonces a veces el enemigo te habla. ¿Dónde está tu familia? Te odian por ser evangélico. ¿Por qué no sales? ¿Por qué no dejas el evangelio? Mejor vete allá, mejor vuélvete. Pero a veces, hermano, y es cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que tomar fuerza, confianza en el Señor. Y de ahí, hermano, regresé a mi pueblo. Allá, hermanos, a Cebollapata. Estaba ya más o menos el 15 de julio lo enterré. Y el 25 de julio comienza la fiesta pagana, hermano, las costumbres del Santiago. Y para eso llegaron mis hermanos, con tres carros llegaron mis primos, todo cantidad llegaron. Y yo dije siempre, cuando Cristo vive en tu corazón, todo tu pensamiento es algo sano. Yo dije, mis hermanos se han dado cuenta, han reflexionado y han venido a consolarme. Hermano, cuando llegaron, a mi esposa le digo, mami, a ese chanchito hay que hacerle pachamanca.
Este carnerito hay que matarlo, hay que hacer su caldito. Esos 3 días le hemos atendido como a un rey, le hemos atendido a toda la familia. Y hay hermanos, ya al tercer día en la noche, para que se regresen a Lima, mi hermano me dice, el doctor me dice, mira Víctor, Reina, mi esposa se llama Reina, entonces Reina, vengan un ratito, nos llama a su dormitorio ahí, donde estamos toda la familia, me dice, mira Víctor, esta es una cosa seria, mira, por tu culpa, la familia está terminando. Mira, no sé qué, tal vez andarás por plata, por regalo, no sé. Para que no estés andando así, para que no estés trayendo la maldición a la familia, esta es la proposición. Si tú dejas a esos aleluyas, mire, te dejamos, te vamos a dar ese terreno, 2 hectáreas, y esta casa lo vamos a hacer a tu nombre para que tú seas dueño delante de las autoridades. Si tú no dejas a esos aleluyas, ya tú verás, ya tú sabrás dónde sembrar, dónde vivir. ¿Cuál es tu respuesta? No es fácil mejorar una chacra. No es fácil hacer una casa. Fácil es dar plata, pero el que ejecuta, ahí es el sufrimiento. Entonces, hermanos, ese momento, yo le dije, mire doctor, pregunta fácil para mí. Conozco a mi Dios que me da de vestir. Él me da de comer. Tengo una cita con mi hija para encontrarme en el cielo. Y esta casa, esta chacra va a ser obstáculo para no servir a mi Señor. No, Señor. Yo no me voy a salir de aquí, del Evangelio. Tú búscate a alguien quien se quede en tu casa y quien siembre en tu chacra. Yo me voy de aquí. Hermanos, y ese rato me dijo, Víctor, te ha vuelto loco, te han lavado la cabeza, te ha vuelto fanático. ¿Dónde vas a mantener a tus hijos? Tenía 3 hijos chiquitos. ¿Dónde vas a mantener a tus hijos? Eso no es tu problema, doctor. Problema será de mi padre. A su nombre. A su nombre. Palma para el que vive. Entonces ahí le dije, ¿sabes qué? De ahí, hermanos. Mira, Víctor, no te estoy botando. No te estoy sacando. Tú mismo te has decidido. Sales de aquí. Nunca más vuelves de aquí. Ahí está mi sobrino le dijo, Wilder, ven para acá. Tú te haces el encargo, tú te encargas de la chacra en la casa. Mañana Víctor se va, él sabrá a dónde se va. Al día siguiente hemos amanecido, sin chacra, sin casa. Hermano, mi esposa tenía una chacrita pequeña, su herencia de mi suegra. Fuimos ahí, hicimos una cocinita con tapialcito, decimos, lo techamos ahí con calaminita. Me fui a la obra. Para regresar, el viento se lo había llevado toda la calamina. Toda la calamina. Entonces en eso, ¿qué cosa quiere Dios de nosotros? Dije, ya, nos sometemos 3 días de ayuno. Ahí es cuando tú comienzas a doblar rodilla. Ahí es cuando pasas ese desierto, es cuando tú necesitas conversar con Dios. Comienza, hermanos, a ayunar ahí. Y al tercer día, ahí, hermanos, la voz de Dios me dice, hijo, en Guanta te voy a bendecir. ¿Cómo, Señor? En Guanta te voy a bendecir. A mi esposa le digo, mi amor, dice en Guanta no va a bendecir, pero ¿cómo será Guanta? No conozco. ¿Quién te ha dicho? El Señor me ha dicho, ese era 10 de la mañana. Y me dice, mi esposa, yo no creo, ¿qué me diga a mí? Entonces, 3 de la tarde, no, con esta experiencia, nunca dudes de la voz de Dios. 3 de la tarde le llega la corrección a mi esposa. Cólicos hasta que ahí, hermanos, ahí grite, ahí, hermano. Ahí dice que el Señor le dice, ¿por qué dudas mi palabra? ¿Por qué duda mi palabra? Yo te estoy diciendo que en Guanta te voy a bendecir. Mi esposa recién grita, Señor, creo, papá, creo, Señor. Comienza a gritar recién ahí. De ahí comenzamos, hermano. El 22 de diciembre 2014, hermanos, para salir a Guanta, a mi hermano el doctor le llamo. Doctor, me estoy yendo a Guanta. Ah, no vayas a vender algo, ¿ah? Vas a dejar inventario. Ay, Señor. Mira, doctor, para que usted no dudes,
Mire, para que vean la gloria de mi padre, solamente me voy con 3 cambios de ropa. Hermanos, salimos a Guanta, sin conocer Guanta, hermanos. Llegamos ahí, ¿cuánto conocen Guanta? Hermano de Castro Pampa, la base militar, hasta ahora me recuerdo, hermano. Ahí abajo, al pie de la base militar, esa calle grande, nos deja el carro ahí. Para mí no había familia que me esperara. Para mí no había una casa que me esperara. Salimos obedeciendo la voz de Dios. Llegamos, hermanos, ahí. Tenía 50 solcitos. Con ese me voy a buscar cuarto para alquilar. Ahí dice, se alquila cuarto con la puerta. Señora, ¿me puede alquilar su? ¿Cuántos hijos tiene? 3. No, para 3 no hay. A otro sitio voy, igual. A otro sitio voy, igual. Ya son 6:30 ya. Noche ya, hermano. En eso, me pongo de rodillas. Señor, ¿quién me ha dicho que aquí va a ser bendecido? ¿Tú me has hablado o es que el diablo me ha hablado esto? Si tú me has hablado, ¿por qué estoy así? Yo puedo soportar, pero mis hijos no. Escucha, hermano, Dios necesita de esa manera que tú puedas reclamar. En eso aparece una ancianita con su bastoncito. Me dice, papaya, y matatakai perurachkanki. Entonces le digo, mamita, vengo de lejos. Vengo de Huancavelica, bueno, en castellano lo estoy diciendo para la mayoría. Bueno, en quechuita le voy a traducir. Dice, mamaya, Huancavelica mantam hamuchkani. Amayaki kuichu, papaya, que uranchapi huasin chikachkan. Hermanos, había una casita que estaba ahí. Hermanos, uno pequeñito, nos hace entrar ahí. Había una cama, ¿ya? Lo sacude esa cama, nos dice, aquí se van a descansar. De un momento a otro, traen tapercito, nos trae comida. Ya, esto van a cenar. Hermanos, y se va la ancianita. Esa noche hemos amanecido ahí. Al día siguiente salimos, hermanos, y la ancianita no está. Yo le digo a la vecina de ahí, vecina, por favor, la ancianita que vive aquí. Oiga, señor, tú estás loco. Aquí nadie vive. Pero esta cama, ese cuarto está abandonado. Hermanos, ahí entiendo que Dios nunca nos va a desamparar. Cuando conoces la gloria de Dios en medio del desierto, en medio que tú estás ahí, ahí se presenta Dios. Por eso dice, nadie te podrá hacerte frente en toda tu vida, dice. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé, ni te dejaré. Quechua chapenín, causa naiki punchau kamaga manan pipa bencita atisun kicho. Y mainam muesista yanaparjani chainam gamtapas yanapasraiki manam kongasraikicho neitak misagisraikicho. Gloria a Dios. De ahí, hermanos, salimos ahí. Y ahí, tal vez le conocerá al pastor Eugenio Vilches, ese primo del pastor Alejandro Vilches. Hermanos, con él en 2012 nos hemos llegado a conocer en Huancavelica. Y de ahí, hermanos, al mediodía él estaba descansando y en su, y ahí dice un Dios, le habla, siervo, tu consiervo está llorando, llámale. ¿Quién? Le dice, como estuviera hablando con alguien, ¿quién? Víctor Acevedo. En eso busca en su celular y me llama, me dice, pastor Víctor, ¿estás en Guanta? Sí, le digo, ¿qué, de verdad estás aquí? Sí. ¿Tienes cuarto? No, no tengo. De ahí viene y me dice, pastor, deme 20 minutos, al toque busco casa. Y de una hermana había buscado una casa, él me recomienda, me garantiza, nos fuimos a esa casa. Hermanos, en esa casa, hermanos, no había colchón, no había nada. Al día siguiente, hermanos, ahí, en la tarde nos fuimos a esas tiendas comerciales de artefactos, compramos cartones. Cartones de refrigeradora, de cocina, todo, compramos cartones. Ese era nuestro colchón. Ese era nuestro colchón. Y hermanos, la platita que teníamos terminó. Entonces, hermanos, era de esa fiesta Navidad, pues hermano, de la fiesta costumbrista Navidad. Entonces en eso salimos, hermanos, y el 25 en el día, cuando estamos ahí en el cuarto, el Señor me dice,
vaya al mercado, hay una voz, vaya al mercado. A mi esposa le digo, mi amorchita, así que vamos a ir al mercado. Pero si no tenemos plata, ¿con qué plata? No sé, pues, pero dice, vayan al mercado, hay que obedecer. Ahí aprendí a obedecer, escuchar la voz de Dios. Hermano, voy para ahí, y nos habían metido sección ropa. Entonces en eso, estoy caminando, entonces una hermana estaba ahí, dice que me había conocido en un evento, dice allá por Huancavelica, vendía ropa ella. Me dice, pastor, un ratito, espérame ahí nomás, voy a terminar de atender. ¿Termina de atender? Tu esposa, me dice, sí, mi esposa, tus hijitos, sí, tres eran. ¿Ya? Entonces hermanos ahí, dos varones y una mujercita. Pastor, un ratito. Le mira su tamaño. A cada uno le da su conjuntito. Hermano, para mi esposa le da su faldita, su blusita. Para mí me regala una camisa. Yo le digo, la hermana, ¿cuánto me cobrará pues ahora? ¿De dónde sacamos plata? Nos miramos con mi esposa. ¿Cuántos, hermana? Ya está pagada. ¿Ya está pagada? ¿Cómo? ¿Quién pagó? ¿Pero cómo sabe? En su sueño dice que le dijo, vístemelo a mis hijos. Vístemelo ahí, vas a tener recompensa. Dice, cuando me miró, la voz dijo, a ellos. Mira cómo Dios hace, hermana. Palmas para el que vive. Tal vez usted me puede decir, es cuento, la hermana vive. La hermana Hilaria, tal vez Pastor Máximo, conocerás, vende ropa en Guanta. Ahí está la hermana Hilaria. Ella, hermano, son cosas reales, no son inventados, hermano. De ahí, hermano, miren, yo sé que un poquito amplio está. En eso, hermano, ya tenemos ropa nueva, ya estamos viniendo. Ya vi en la cooperativa San Cristóbal, hermanos, ahí se habían vestido de Papá Noel, estaban haciendo sorteo de juguetes para los niños. Y el Papá Noel viene, ¡pum!, lo pone en la cola a mis hijos. Yo estoy diciendo, Señor, que salgan mejores juguetes para mis hijos. Todas esas veces para pedir nomás a papá. Y en eso, hermano, en la ruleta salen mejores juguetes, hermano. Entonces de ahí, con todos los juguetes, estamos regresando a pie por el parque hospital, ahí del hospital, ahí estamos caminando, porque del cementerio central, Tres Estrellas, ahí estaba nuestro cuarto. Estamos viniendo, hermanos, pero sin plata, pero no había plata. En eso una moto se para ahí, un hermano alto, baja, y me dice, Pastor Acevedo, ¿cómo estás? Pastor, estoy apuradito, para tu gaseosita, ¡pum! Me mete al bolsillo y se va. Y hasta el día de hoy no me encuentro con ese hermano. Entonces, llego a mi cuarto, oramos ahí, le digo, papá, gracias por la bendición, mi amorcita, cómprate una gaseosita. Saco, era 100 soles. ¡Wow! Entonces, le digo, hermano, ya, cómprate esto. Lo hicimos sencillar. ¿Y qué tenemos que hacer este rato, hermano, con esos 100 soles? A ver, ¿qué tenemos que hacer? El diezmo. La fidelidad comienza de ahí. Para mí era fácil decir, Señor, es que ahorita no tengo platita, papá. Cuando tengo platita voy a diezmar, ¿ya? Como muchos, ¿no? Pero no ese rato dije, papá, 90 es mío, 10 es tuyo. Amén. La fidelidad comienza de ahí. Amén, palma para el que vive. ¿Ah? Dios me está haciendo escuela ahí. Ahí está tratando conmigo, hacerse conocer el Señor. Cuando no hay plata, antojas, hermano. Cuando no hay plata. A ver, hermanos, hay parque hospital, al frente hay una pollería Milquita, Pastor Máximo, al frentecito. Hermanos, pasamos 7 de la noche con mis hijitos, el olor del pollo está en nuestro nariz. Papi, ese pollo. Ahorita no hay plata, hijo. Ya va a ver ya, hijo. Ya va a ver ya. Hermanos, pasamos. Con sabor nomás nos llenamos, hermano. Hasta a las cunetas, hasta las basuras, estás mirando a ver si hay plata ahí para que te encuentres. Ahí es cuando tú pasas esa necesidad, sabemos valorar. Ahí es cuando tú entiendes lo que es la necesidad. Ahí puedes compartir cuando tú tienes. Pero si tú nunca has pasado esa miseria, esos momentos difíciles, esas angustias, nunca sientes nada por tu prójimo.
Cuando papá nos comenzó a bendecir, allá todavía hay hermano, entonces ahí, mi pastor Pablo, pastores conocen aquí, pastor Pablo Guamán, hermanos, pastor Eugenio le había avisado, había dicho, pastor, el ex israelita está aquí de Huancavelica, y el pastor había venido a visitarme. ¿Dónde está bien? En tal sitio. Y con plastiquito estaba tapadito el cuartito, nuestro colchón chaydi chaydi de cartón, y estábamos ahí con una sabanita. Y mi pastor es curioso, se sienta ahí, cito, y lo abre el plástico. Uy, ¿y ese es tu colchón, Víctor? Sí, pastor. Qué bonito colchón. Al día siguiente, los diáconos llegan con su cama, con su colchón, cocina. Hermanos, Dios nunca nos va a desamparar. Esas palmas para el que vive. Cuando Dios te saca en un lugar, nunca te va a desamparar. Nos va a parecer locura, hermano. No vas a querer dejar tu pueblo. Pero, hermano, es momento que tú te decidas, que tú obedezcas la voz de Dios. En eso ya, hermano, comenzamos a tratarnos, comenzamos a hacer esto. Y mi primera salida, regresé con platita. Y lo primero que nos fuimos fue a la pollería. En esa pollería estamos comiendo, le veo una ancianita que está sentada en la vereda allá afuera. Lo miro y le digo, un día yo también estaba antojando como esa anciana. Señora, por favor, una porción y una gaseosita más. ¿Para qué? Usted no se preocupe. Salgo afuera, le digo, mamita, sirvas eso. Gracias, papaya. Que churiquita, bendecí, cuy. El agradecimiento de esa anciana. Papá multiplica. Si yo no hubiera pasado esas cosas, muchas veces no sabemos valorar. Muchas veces no tenemos compasión de los que no tienen, hermano. Papá nos moldea en todo. Gloria a Dios, aleluya. En eso, hermanos, ya nos sometemos, estamos viviendo, hermanos, cerca. Un año ya ahí, en casa ajena, estamos de ahí, fuimos para otra casa, fuimos en esa casa. Y mi esposa comienza, hermanos, a reclamar a Dios. Señor, ¿me has sacado de Cebollapata para estar viviendo en casa ajena? ¿Este se llama bendición? Mira cómo reclama mi esposa. Señor, yo quiero mi lote, papá. Yo quiero mi lote, señor propio. Yo quiero mi terreno, papá. En esos 3 días nos sometemos al ayuno. Fuimos ahí, en ese ayuno, hermanos, yo estoy ahí orando por ese lote. Le digo, Señor, necesito un lote propio, papá, necesito esto. Y una voz viene, ¿quieres lote, hijo? Sí, Señor, aprende a perdonar. ¿Me estarán escuchando? Aprende a perdonar. Yo había jurado nunca perdonar a mis hermanos. Cuando una maldad te hace, la familia duele. Persona extraña que te hagan pasable, pero tu propia familia que te abandone, tu propia familia que te bote del lugar. Para mí había una herida aquí, en mi corazón. Pero ese rato el Señor me dice, aprende a perdonar. Yo le dije, Señor, no me pidas eso. A veces uno, hermano, aquí tenemos guardado esa herida del alma. ¿Cuántas personas están aquí con esa herida no perdonado, hermano? Y en ese momento dije, Señor, solo no voy a poder. Abre esta mi boca que hable la palabra perdón, Señor. Solo tú puedes abrir, darme fuerza para perdonar a mis hermanos. Me arrodillé y dije, Señor, perdono, Señor. Cuando dije eso, salió ese bulto de mi corazón. Esa herida, hermano, salió de mi corazón. Comencé el gozo en mi vida. Ese momento me sentí, hermano, con una conciencia tranquila, un gozo ahí. No había rencor en mí. No había odio en mí. Y ese momento me hizo una voz. Ahora sí me puedes pedir. Mi petición cambió. Ya no era lote. ¿Sabes cuál ha sido mi petición? Señor,
si tú cambiaste mi vida, ¿por qué no puedes cambiar la vida de mis hermanos? Yo quiero ver a mis hermanos aquí en fila, que te estén sirviendo, Señor. Esa es mi petición, papá. Lote, después me puedes dar. Primero quiero eso. Hermanos, de ahí nomás falleció uno de mis hermanos en Lima, el quinto. Falleció. Entonces, hermano, voy al entierro. Entonces ahí, hermano, mi hermano me dijo, cuando fui al velorio, me dijo, ¿a qué has venido, Víctor? ¿A qué has venido? ¿Tienes cara de venir todavía? ¿No entiendes la cosa que ha pasado? ¿Sabes lo que es? Ya, estoy diciendo. En eso, hermanos, están sirviendo comida todo. Pasan, como se dice por la palabra criolla, me hacen puente. Y hay personas que están comiendo, me dicen, oiga, señor, ¿usted es su familia? Sí, son mis hermanos. ¿Que tus hermanos te hacen eso? Sí, señor, pues simplemente porque yo soy evangélico, soy pastor. Señor, no se preocupe, sírvete de mi plato. Para mí no había siéntate. Para mí no había descansa aquí. Y al día siguiente, para el entierro, están yendo todos en fila. Y yo también me meto a esa fila. Estamos caminando bonito. En ese se dieron cuenta que estaba ahí. ¿Qué haces tú aquí? Ya, vete atrás. ¿Qué haces tú ahí? Era como un perro echado para atrás. El desprecio. Ya, pero todas esas cosas, no podía entender ese rato. No podía entender. Pero ese momento, ya regresamos todo. Ese momento están al tercer piso, tiene su clínica. Miró el tercer piso, ahí están. Entonces le digo al doctor, doctor, escúchame. No me tomes como a tu hermano. Escúchame solamente 2 minutos, como a un evangelista. ¿Sabes una cosa, doctor? Dios llama en 3 maneras al hombre. A buenas, con dolor y con problemas. Cuando mi Dios te llama, ni tu clínica ni tu tarjeta dorada no te va a alcanzar. Si algo sucede, me llamas, aguanta, ahí estoy. Y en el segundo piso están sirviendo comida. El olor está ahí, bajo del tercer piso, aguaito, pensando que me van a decir, Víctor, todavía come, o no te vayas. Cerraron la puerta, ¡pum! Ese rato tenía una herida en mi corazón. Salí afuera, me lloré, pero dije, papá, si esto está pasando, es porque yo te amo, Señor. Ni aun con todo esto, papá, mire, escuchen la respuesta de Dios. No pasó ni un mes. Un día jueves, 5 de la tarde, mi hermano, el doctor, es el que me avisaba todo como vocal. Víctor, falleció tal hermano, Víctor, falleció, era el que avisaba. 5 de la tarde suena el celular. Me dice, Víctor, Víctor. Ay, señor, ¿y ahora quién murió? ¿Qué va a morir? Soy yo. No te he entendido. ¿Cómo? El que va a morir soy yo. ¿Qué pasó? Mira, Víctor, tú sabes que yo trabajo así agachado, he sentido en mi espalda, hincazones, todo. Me fui a Miraflores a sacarme una placa. Tengo cáncer en mi pulmón. Y es crónico, Víctor. Si no me hago cambiar trasplante, me quedan 2 meses de vida. Por favor, Víctor, ruega a su nombre. ¡Palma para el que vive! Y ese rato le dije, ¡gloria a Dios, Señor! ¿Que te vas a gozar? Sí, me voy a gozar. Dios ha visto mis lágrimas. Ha visto mis rodillas. Hermanos, de ahí. Hermanos, de ahí le digo, doctor, yo no voy a rogar. Te voy a presentar al médico de los médicos, al cirujano de los cirujanos, a Jesucristo, hombre. Depende de ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, Víctor, voy a recibir, por favor, Víctor. Ya. Carito coronilla, chaypega, mediante celular nomás, de Guantalima. ¿Dónde estás? En mi consultorio. Ya, ponte rodillas. Fuerte, ya, observado. ¿Eh? Ponte rodillas. ¿Estás solo? Sí, estoy solo, Víctor, ya. ¿Quieres recibir al Señor? Sí. Pero no vaya a ser que cuando sanes, le saquen la vuelta a mi padre.
Porque muchos solamente buscan sanidad. Después de sanar, se van a la borrachera, se van a las fiestas. Si vas a hacer eso, mejor muérete. Así directo le dije, mejor muérete, hijo. Yo no quiero que nadie se burle de mi padre. No, Víctor, no lo voy a decir, no me hagas tanto promesa a mí. Repite estas palabras. Le ministré ahí, recibió a Cristo. Ya está. Y ahí, jueves en la noche, era culto. En la noche llamo a todos los pastores, pastores, por favor, va a pasar un milagro esta noche, por favor, oren por mi hermano, por favor. Hermanos, esa noche oramos, intercedemos, 4 de la mañana suena el celular. Yo digo, ay, señor, ¿se habrá muerto? ¿Qué habrá pasado? ¡Víctor! ¡Víctor! Doctor, no te desesperes, que milagro, milagro, Víctor. Ay, señor, ¿qué pasó? Mira cómo hace Dios. Dice él, desde el momento que recibió a Cristo, no se levantó, estuvo de rodillas, reconociendo todas las faltas lo que ha hecho él. ¿Ah? En ese, dice, en su sueño, dos médicos vestidos de blanco, con un maletencito negro, llegan a su clínica. Él le dice, hijo, estamos viniendo a cambiar tu pulmón. En ese, dice, en la camilla. Así en la camilla le hace echar de espalda, le saca su camisa y ahí lo pone como una agujita aquí y ahí está un espejo y dice, le cortan aquí la espalda. Y con guantes comienza a sacar todo ese pulmón que estaba con cáncer, todo maloliente lo saca al tacho. A lo final lo limpia con una esponjita, con una agüita cristalina y lo seca. Y del maletencito saca el pulmón y lo pone. Y comienza a coser. Dice que está sintiendo el hincazón. Lo viste y le dice, ya tienes tu pulmón, hijo. 3 días de reposo. Hermanos, de ahí al día si me dice así, entonces le digo, ya doctor, como te ha dicho 3 días de reposo, hazlo como te ha dicho. Y le llama a la secretaria, le dice, señorita, por favor, ponga en la puerta, no hay atención durante 3 días por motivo de salud. En otra palabra, por orden de arriba, a su nombre, a su nombre. ¿Ah? Hermanos, y así, dice, pasó 3 días y medio Tomás se va a San Isidro. Sacarse una placa, ¿era cierto o no es cierto? Se va ahí, le sacan su placa y le dice, doctor, quiero hoy día mismo, quiero que lo leas en la pantalla. Ya, tanto más, como tiene plata, le da más. En eso la pantalla sale, sanito, ningún rasguño su pulmón. Él le dice, oiga, señor, ¿ese es tu pulmón? Sí. ¿Y a qué ha venido usted? Dice, mi hermano comienza a llorar. Lo que nunca ha hecho comienza a glorificar. Y le dice, doctor, esta es la placa anterior. La placa anterior lo pone en la pantalla totalmente destruida. ¿De quién es este? Ahí está mi nombre, doctor. ¿Y qué pasó? Tengo a mi hermano que es evangelista. Él me presentó al médico de los médicos, al cirujano del cirujano Jesucristo. Usted y yo necesitamos de él. Palma para el que vive. ¿Ah? Usted me puede decir, pastor, tal vez este es cuento, ¿no? Él está más joven que yo, en Chaclacayo. Ahí está su clínica, clínica dental. En Facebook entra usted, clínica dental Acevedo. Ahí está, más joven, rejuvenecido hoy. Evangelio. Ahí, a mi hermano menor, ¿con qué le llama? Con osteoporosis. Con eso le llama a él. Hoy en día, todos mis hermanos son evangelios. Es un proceso que tenemos que pasar. Amén. Y ahora el que me había desahuciado, muerto, todos los años van a aguanta a celebrar mi cumpleaños. Ahora dicen, hermano, la semana pasada estuve en Santa Clara, de ahí me dice el doctor, por radio había escuchado que estaba en Santa Clara, y me llama, Víctor, después de la fiesta te acercas a la casa. Me voy allá, me dice, Víctor, ojalá que te guste. Un terno completito con el zapato, todo. Y me dice, Víctor, no vaya así que cuando glorifiques se desmayen los hermanos. Ya con los zapatos, me dan mi desodorante, me perfume todo. Él es el que me viste hoy.
valió la pena su culpa. A su nombre. A su nombre. Y ahora, hermano, escuche un piafa para terminar. Y ahí sí, comencé de nuevamente pedir al Señor por mi terreno. En eso, ahí aprendí a base de ayuno. Usted va a encontrar en Facebook. En Facebook va a encontrar usted ayuno y fruto del ayuno en quechua y castellano. Vas a encontrar esas enseñanzas en Facebook. Víctor Acevedo Pérez. Vas a encontrar ahí. Hay tres perfiles ahí. ¿Ya? Entonces ahí, hermanos, en ese ayuno, mi esposa me dice, papi, papi, ya tenemos nuestro terreno. Papá me ha hecho ver un terreno grande, porque ella decía así, escuche, pidan esto. Escuche, hermano, cuando te quieres pedir algo, detalle, por favor. Te cuento esto, a ver, así hay tiempito también. Escúchame este, te voy a contar esto. Había un pastor, le tocó pastorear lejos. De vez en cuando iba al carro. El pastor, hermano, medio año se cansó y dijo, Señor, quiero un carro, Señor, para seguir pastoreando ahí. Y el pastor pedía carro, estaba fiel en su mayordomía, hacía ayuno, hacía todo, pero no había respuesta. ¿Qué estaba pasando? Y el pastor se amarga, una 3 de la mañana se levanta y dice, Señor, tanta cosa que estoy haciendo, usted no me quiere dar carro, ya no voy a pastorear. En eso el Señor le dice, escúchame, hijo, desde la primera palabra que usted me ha pedido carro, yo estoy listo para darte el carro, pero ¿qué modelo de carro quieres? ¿De qué año quieres? ¿Quieres volquete? ¿Quieres auto? ¿Quieres camioneta? ¡Eso tú no me has dicho! Filipenses 4:6. Que todas nuestras peticiones sean detalladas. Con esta experiencia mi esposa decía, papá, está bien, a mí me has hecho chiquita, pero yo quiero mi terreno grande. Quiero para mis plantas, quiero para mis animales, y quiero una casa, Señor, no solamente para mí. Voy a hacer un cuarto especial para tus hijos que van a venir a visitar para que descansen ellos. Haz un propósito con esa visión. Hermanos, papá nos bendijo un terreno de 400 metros, con título y todo, a la mitad del precio. Nos fuimos, hermanos, ya, salida. Hermano, nuestra casita era pura calamenita, su paredcito todo en maderita, hermano. Y los del ministerio de alabanza venían, los pastores se burlaban de mí. Pastor evangelista, ¿esta es tu casa? Hermanos, 2019, al comienzo de enero dije esto, hazlo usted si todavía no tienes tu casa. Si tienes lote, tal vez no está construido, haz esto. Señor, persona que no te sirve, buena casa. Persona que ni siquiera están en ti, casa. ¿Y yo qué? ¿Soy tu entenado o soy tu hijo? ¿Ah? Yo quiero para diciembre, papá, mi casa con material noble, porque todo es tuyo, Señor. Hermano, comenzó ahí, nos inscribimos en techo propio chiquitito, salió. Entonces, hermanos, había, hermanos, para poder aumentar y para poder hacer a tu gusto en eso. Hermanos, lo agrandamos, lo aumentamos. ¿Plata de dónde? Señor, tuyo es el oro y la plata. No sé, papá. Se abren las puertas de bendición. Este año 2019, a nivel nacional, me fui, hermanos, a Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Bolivia. Toda esa zona, full campaña, hermano. Regreso, plata para material. Plata para el maestro. Diciembre, material noble. Mi casa techado y mi esposa su pesito. Yo quiero con loseta, papá. Yo quiero con mayólica. Y su cocinita. Yo quiero basta de tres piedritas. Quiero mi cocina de lujo, con todo mayólica. Hermanos, solamente pide. Pero pide de corazón. Pide de corazón. Y de ahí, dentro de la pandemia, segundo piso. Ahora tenemos con esto segundo pisito. Tengo mis cuatro hijos. Cada uno, hermano, porque todavía eran tres en Guanta. Y he aumentado un hito más. A ver qué tal sale en Guanta. Salió gringuita. Tiene 7 añitos, mi hijita.
Hermano, cada uno su cuarto. Y hay un hospedaje. Cuando usted quiere ir, aguanta. No estoy hablando así, mamá. Usted va, aguanta, hermano. Ahí tienes tu cuarto para que descanses. En nadie entra ahí, otra persona entra. Solamente para invitados, para los hijos de Dios. Ahí está. Si usted quiere comer cuy, ahí está cuy, conejo, gallina, chancho, todo lo que usted quiere comer. Ahí está. ¿Ya? Verdura, qué bueno. Ahí está, full verdura. Conforme como tú has pedido. Papá bendice. Amén. ¿Me están escuchando? ¿Valió la pena sufrir o no? Dice, termino con esto, Hebreos 12:11. Hebreos 12:11, hermanos. ¿Dónde está Biblia por ahí? Ya. Dice, hermanos. Ciertamente, dice, hermanos, al momento del castigo duele. Pero después que haya sido ejercitado todas estas cosas, viene la bendición. Después de la prueba, después de que ha sido, hermano, formado, ahí recién vas a conocer cuál es la bendición de Dios. Hoy pues, pero uno hay que ser obediente delante de papá. Si ayer al llamado yo hubiera dicho, pero señor, estoy lejos de Guantes, estoy en Ayacucho, ¿qué? ¿Con qué ropa voy a ir? ¿Maletín? ¿Biblia? ¿Y esto dónde? No, señor, heme aquí. Solamente papá quiere obediencia. Yo sé que para mañana llega pantalones, camisa, seguro, ¿no? ¿Amén? Ya, han dicho amén, yo no sé. Entonces, hermano, este testimonio son reales. Usted quiere, hermano, ahí está mis hermanos, visítala, hermano, en Chaclacayo. Él es odontólogo, cirujano. Todo lo que es de cirugía, él te lo va a hacer. Gracias a que tengo mi prótesis, gracias al doctor. Me trató como esto, pero después recompensa. Él me hace sonreír. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, miren, yo quiero con esto. Si este testimonio ha sido para ti, si este testimonio te habló, tal vez, hermanos, con la familia has tenido discrepancias. Tal vez, hermano, con la familia te has resentido. Tal vez te has peleado. Tal vez, hermano, está pasando. Tal vez, hermano, por un pedazo de terreno de herencia. Tal vez te has peleado. Estás viviendo como enemigos. Hoy aprende a perdonar. Nos ponemos de pie. Yo quiero que pases, hijo. ¿Ya? Yo quiero, hermanos, aquí. Yo sé que hay almas. ¿Cuántas almas nuevas han venido esta noche? No te digo para que te entregues. Solamente quiero orar por ti. Tal vez estás pasando igual que yo. Tal vez estás en el proceso. Si estás solo, no vas a poder. Pero si estás con Cristo, pasa adelante, hijo. Pasa adelante, quiero orar por ti. Pasa, valiente, corre. Pase, papá. Quiero almas nuevas por aquí. Almas nuevas, reconciliantes a un costadito. Almas nuevas allá, reconciliantes aquí. Primeramente reconciliantes y almas nuevas. Pase, hijo, estás enfermo. Te pasaste todas las clínicas, tal vez has ido a los brujos, no has sanado. Corra ahora, corra ahora, corra ahora. Venga, hermano. Venga, los que están enfermos, pasen, hermano. Los que están en problemas, pasen. Tal vez hay una herida en tu corazón. Estás diciendo, esto nunca voy a perdonar. Esto, guaños payas, caitaja, con gasa. Venga acá antes que guaños, hermano. Manala, guaños caspa, corre, muy hermano. Porque ninguna persona con carga se va en el arrebatamiento. Esas sillas, por favor, hay que juntarle, por favor. Un poquito más atrasito hay que juntarle esas sillas. Un poquito más atrasito esas sillas, por favor. Pasan los que están atrás. Hermano, prueba hoy. Hoy prueba, esto no es cuento. Esto no es metáfora, es cosa real, hermano. El Cristo vive, Cristo cambia, Cristo sana. Amén. Pase, hermano. Si en el hogar estás como enemigo, estás viviendo esposa, esposo, hoy comienza a perdonarte. Comienza a perdonarte hoy. Eso te ataja la bendición. Pase, mi amado hermano, los que están atrás, pase, hermano. Pasen, pasen, los que están con vivito, los hermanos nuevos que han venido, pasen adelante, hermano. A tal vez, hermano, te has resentido con Dios. ¿Por qué a mí Dios me castiga? ¿Por qué prueba toda la vida? ¡Prueba, prueba! Ya estoy cansado de prueba. Dios tiene propósito contigo. Dios quiere lo mejor para ti. Porque después de las pruebas, vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones. Pasen adelante, sigan juntando esas sillas, sigan juntando esas sillas. Pasen adelante, hermano. Usted me está mirando, ahí atrás esté con problemas. Paso o no paso, estás peleando contigo mismo. Rompe esa cadena. Pasa adelante, mi amado hermano. Pasa adelante, hermano. ¿Hace cuánto tiempo estás enfermo? ¿Hace cuánto tiempo estás solamente con pastillas? ¿Solamente estás con ampollas?
Hermano, toda la vida estás ahí. Tal vez el doctor te ha dicho, tienes cáncer, ya no puede ser esto. Pero el Cristo hoy te dice, el Señor te dice, todo cáncer tiene solución, tiene sanidad en Cristo. Para Él nada es imposible. Pasa adelante, mi amado hermano. Pasa adelante, pasa adelante. Gloria a Dios, pasa adelante, hermano. Siga, siga, siga pasando. No te resistas ahí. Si estabas en problemas con los hijos, con la familia, hoy aprende a perdonar. De ahí adelante al Señor, dile, papá, perdono, papá. Primero es el arreglo entre nos. Primero es el arreglo entre ustedes, después con Dios. San Mateo 6, 14, 15 dice, si vosotros perdonáis a los que nos ofenden, también te perdonaré. Si vosotros no perdonáis a los que te ofenden, tampoco te perdonaré. Son dos cosas aquí. Si tú quieres que te perdone, aprende a perdonar esta noche. ¿Con cuánto tiempo estás con la carga? ¿Cuánto tiempo con el resentimiento? ¿Cuánto tiempo la herida en tu corazón? Esposa, esposa, un día peleaste, te has gritado entre ambos. Hermano, estás viviendo como enemigo. Estás peleando ahí, hermano. Varón, corre, abraza a tu esposa. Dile, esposa, te grité. Esposa, ¿te acuerdas ese día? Te maltraté. Hoy reconoce antes que llegue la muerte hacia ti. Corre, acércate. Abrázale entre esposos. Abrácense entre esposos. Reconozco, hoy es el momento. Aprovecha esta oportunidad. Somos falibles, fallamos, hermanos, no somos perfectos, pero hoy es momento de reconciliarte, es momento de perdonarte. Oh, Shiva, Koba, Shiva, Shiva, aleluya, Espíritu Santo, comienza a ministrar a tu pueblo, comienza a ministrar, Señor, oh, gloria, aleluya. Aleluya. Si hay alguien más todavía, pase adelante en esta oportunidad. No se pierda esta noche de salvación. No se pierda esta noche de reconcilio con Dios, hermano, ahí atrás. Joven, tal vez ahí atrás. Jovencito, una niña, una señora. Ya has venido tal vez con problemas. Ven esta noche, todavía hay oportunidad. Oh, bendito soberano Dios. Tú estás aquí, hermano, acércate hoy. Ese Cristo que cambia los pulmones, ese Cristo que cambia el miembro, Él está aquí, Él está vivo, esto no es cuento, ahí está mi hermano, hermano, allá, ahí está en su clínica, esto no es para convencerte, esto no es para decirte, no, es real, mi amado hermano. Si yo te dijera, hermano, aquí tengo yo 25 puntos de operación en el estómago, por respeto no me arremango la camisa. De un muerto allá en el hospital Carrión, Dios me ha sacado, hermano, Dios me ha operado, hermano. A ese Cristo servimos usted y yo. Esta noche es tu oportunidad. Dile esta noche, Señor, quiero conocerte, papá. Yo sé de ti, sé que estás aquí, pero hoy quiero tener el encuentro contigo. Quiero tener esa experiencia contigo, Señor. Oh, gloria, aleluya, papá. Soberano Dios, tú estás aquí, Señor, ministrando estas almas, papá. ¿Cuál fue la dolencia? Dile, Señor, esta mi enfermedad ponga en tus manos, Señor. Yo también, para llevar tu testimonio, que tú sanas, que tú salvas, Señor. Haz esa promesa, porque muchas veces queremos sanar, pero no damos testimonio. Oh, gloria, aleluya. Nombre Cristo Jesús. ¿Cuántas almas nuevas están aquí? Levanta tu manito. Levanta tu mano, hijo. Gloria a Dios, saca un valiente, una alma nueva. ¿Alguien más por ahí? Gloria a Dios. Dos almas nuevas, ¿alguien más? Pastores, bajen, por favor. Ayuden a ministrar, por favor. Pastores, más almas nuevas. Corra, corra, hermano, corra, hermano. Solo Cristo puede cambiar tu vida. Solo Cristo te puede dar esa sanidad que tanto necesitas. Tal vez en tu casa estás viviendo, amigo, vecino, como perro y gato vives toda la vida peleando. No hay paz en ti. Varones, ¿cuántos refugiados? Ministra, ahí, papá, hay una alma nueva ahí de casaquita rosada. Aquí pase otro pastor aquí. Otro pastor aquí, por favor. Bien. Hermano, ¿cuántos pase, pastor? Aquí una alma nueva más. ¿Alguien más por ahí? Una alma nueva, por favor. Alma nueva por ahí.
Primero almas nuevas. Alma nueva ahí atrás, levanta tu manito, quiero orar por ti. Hay una alma nueva por ahí, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza, pase, páselo. Tráelo por aquí, ven mamá, ven hija, ven. Ven mamá, ven hija, ven, ven mamá. Recibir a Cristo es pasar de muerte a vida. Pasar de tinieblas a la luz. Es a la vida eterna. Muchas veces Satanás, hermanos, te habla, te dice, ya no hay solución para ti. Muchas veces problemas en la casa. No siento, hermana. Más sacrificio por el parlante te va a gritar. Más, ponte aquí, hija. Comienza a ministrar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien más almas nuevas por ahí? ¿Almas nuevas por ahí? Invítale, hermano. Si tú conoces a tu vecino que está ahí una alma nueva, hermano, invítale. Hazle pasar, hermano. Muchas veces tiene un poquito de vergüenza. Hazle pasar, hermano. Gloria a Dios. Te pregunto, Señor mío, aquí es tu hija, papá. Abre su corazón para recibirte como sanador y salvador tuyo, papá. Te pregunto, hija, ¿alguien te obliga para que recibas a Cristo? Voluntad propia. Voluntad propia, gloria a Dios, aleluya. Papito lindo, soberano Dios, no tomes en cuenta, papá, sus faltas. Sé que en la ignorancia todos hemos pasado estas cosas, papá, pero hoy aquí tu hija abre su corazón, papá, para recibirte. Señor, dice tu palabra, por un pecador que se arrepienta y fiesta en los cielos, papito lindo, soberano Dios. Papá, Dios todopoderoso, escribe, papá, tu nombre en el libro de la vida. Hoy, papá, Dios mío, aquí tu hija ha pasado, Señor, de muerte a vida, papá. Señor, de aquí en adelante, papá, es tu hija, merecedor de la vida eterna, Señor. Repite esta palabra, hija. Señor Jesús, hoy abro mi corazón para recibirte como mi salvador y sanador de mi vida. Perdóname todas mis faltas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te prometo, Señor, de aquí en adelante, servirte. Aunque venga pruebas, aunque venga luchas, no te dejaré, Señor. Te serviré hasta el día que tú me recojas. Este compromiso hago en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pregunto, ¿hasta cuándo recibes al Señor? Hasta la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Palma para el que vive. Tómale su nombre. Ahora los reconciliantes. Los reconciliantes, ahora sí levanten su manito. Recuerden, Jeremías 15:6 dice así. Tú me has dejado, dice. Te has vuelto para atrás. Dice, hermanos, yo levantaré mi mano para destruirte. Estoy cansado de perdonarte. No permita que levante su mano, hermano. No juegues con él. No juegues con Dios. Levanta tu manito, los que se van a reconciliar. Levanta tu manito. Reconciliante, levanta tu mano. Yo sé que uno por uno no vamos a poder ministrar. Vamos a ministrar en global, amén. Repitan esa palabra, repita todo lo que se va a reconciliar. Levanten, hermano, y por favor, los que van a anotar, acérquense a los que están reconciliándose para que anoten, por favor, ¿ya? De qué iglesia es, de dónde es, amén. Ya, repitan todo. ¿Hay alguien más, hermano, antes que comience a ministrar? ¿Alguien quisiera reconciliarse o recibir a Cristo? ¿Algún nuevo, tal vez, por ahí? Algo nuevo ya no es nuevo, ¿no? Ya, reconciliante, levanta su manito, papá. Repitan esta palabra, dile, Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, reconozco que me he alejado de ti por un momento. Señor, hoy, al escuchar tu voz, vengo hacia ti, reconociendo que he pecado delante de ti. Señor Jesús, tómame en tus manos. Señor, perdóname. Señor, de aquí en adelante te prometo servirte. Aunque venga pruebas, aunque venga luchas, no te dejaré. Te serviré hasta el día que tú me recojas. Esta promesa hago en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palma para el que vive. De gozo, hijo. Alabanza de gozo, papá.
Escuche, mi amado hermano, los que están enfermos, levanta la mano. Los que están enfermos, graves, levante la mano. Dile ahora, escuchen este texto. Dice Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy Jehová. No hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hago la herida, yo también lo sano. No hay quien se libre de mi mano. Él es el médico de los médicos, doctor de los doctores. Los que están enfermos, levanta su manito. Dile ahora, Señor Jesús, tú eres mi médico de los médicos, cirujano de los cirujanos. Señor, si te place operarme, opérame, papá. Si te place cambiar mis miembros, cámbiame, Señor. Me rindo delante de ti. Señor, hoy quiero conocerte. Quiero tener ese encuentro contigo para llevar tu testimonio, para predicar tu palabra, hablar de ti, Señor, de que tú sanas, de que tú salvas, Señor. Levanta tu mano y dile, recibo, Señor. Recibo mi sanidad. Dile ahí, créelo de toda fe. Toda sanidad es a cambio de fe. A cambio de fe. No necesita golpear. No necesita estar empujando, hermano. No. Dile ahí, a cambio de fe. Señor Jesús, hoy recibo mi sanidad. Basta una gota de tu sangre. Seré sano. Seré sana, Señor. Declara ahí, soy sana, papá. Soy sana, Señor. Aplaude ahí, aplaude. Levántate ahora, levántate ahora. Que te dolía, ahora levántate. Dile, soy sana, Señor. Soy sano, papá. Soy libre, Señor. Soy libre, papá. Comienza a moverte ahí. Se dejaste de danzar. Dejaste de servir a Dios hoy. Mis hermanos, 2 Timoteo 1:6. Aviva ese fuego que hay en ti. Aviva ese fuego que hay en ti. Comienza, hermanos, a moverte ahí. Esta noche, fiesta, hermano, fiesta. Dice el 2 Corintios 3:17. Donde que está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Puede danzar. Puede gozar. Gloria, 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 aleluya. Oh, bendito soberano Dios. Gloria a Dios, aleluya. Comienza a danzar ahí esta noche. Esta noche, en medio de las alabanzas de la sanidad. En medio de las alabanzas de la sanidad. Muévete ahí. Comienza a danzar, comienza a gozar ahí. Gloria a Dios, aleluya. Atrás también pasen adelante, hermano. Es noche de gozo. Noche, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile, soy libre, papá. Soy sano. Mientras que estás hablando, mientras que estás danzando, hermano, viene tu sanidad. Prueba y prueba. Yo quiero más. Oh, gloria, aleluya. De tu poder, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Dios, aleluya. Ahí, ahí, donde que estás. Ahí donde tú eres, ahí, comienza a pasar ahí. Oh, gloria, 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 gloria. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Siente la presencia. Siente ese fuego del Espíritu Santo. Hace cuánto tiempo dejaste de sentir. Hace cuánto tiempo dejaste de danzar. Ahora viva. Aviva este fuego. Aviva este fuego. Oh, gloria. Gloria, 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 gloria. Aleluya, Señor. Y para alabarte. Manifiestas en tu pueblo. Y para adorarte. Gloria, aleluya. Y para sí, alabarte. Gloria, 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 gloria. Viva ahí. Viva ahí, concéntrate ahí. Yo quiero más. Cristo, concéntrate ahí. Gloria, aleluya. De tu poder. Yo quiero la mente del Espíritu Santo. Yo quiero más. Gloria, 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 aleluya. Ahora, ahora, fuera. Yo quiero más. Fuera, Dios, ahora, ahí. Siéntelo ahí, siéntelo ahí. Poder de Dios, ahí.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, arriba, arriba, arriba! Yo quiero... ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Yo quiero más... ¡Gloria, aleluya! De tu poder, yo quiero más... Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¡Dale esa libertad! ¡Dale esa libertad! ¡Dale esa libertad ahí! ¡Suéltate ahí! ¡Dale lugar al Espíritu Santo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Dale lugar! ¡Dale lugar al Espíritu Santo! ¡Aviva ese fuego que hay en ti! ¡Aviva ese fuego! ¡Hace tiempo estuvo apagado! ¡Hace tiempo estuvo apagado! ¡Hoy comienza a avivar! ¡Comienza a avivar ese fuego! ¡Comienza a saltar! ¡Comienza las lenguas! ¡Comienza a profetizar! ¡Es para estos tiempos la promesa de Joel! ¡Es para estos tiempos! ¡Gloria! ¡Oh, bendito soberano Dios! En este vientre de mi madre, en sí, este toque de Dios mío, para alabarte y para amarte y para adorarte y para amarte. Oh, gloria, 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 gloria. Siente la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero allá más, yo quiero más. Concentra tu ojito ahí, concéntrate ahí. Dale el encuentro con el Espíritu Santo. Ahí, ahí, ahí. Yo quiero más, yo quiero más. No sé qué problema tienes. Dile, Señor, déjame problemas. Papá, déjame enfermedades. Dice la palabra de Dios. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. El estruendo. Ese de repente el Pentecostés. Ese de repente el Pentecostés. Ese fuego del Espíritu Santo. Ahora viene ahí. Recibe ahí. Recibe ese fuego del Espíritu Santo. Ahí, ahí, ahí. Gloria, 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 aleluya. Aviva ese fuego, aviva ese fuego. Oh, gloria, 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 aleluya. Oh, soberano Dios, donde que está el Espíritu de Dios, hay libertad. Siéntate libre, no tengas miedo. No tengas miedo, si quieres andar, santos que alabaré. Gloria, gloria, gloria. Ahí, 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 comienza a saltar, comienza a saltar. Santos, santos que alabaré. Gloria, aleluya. En tu presencia me gozaré.